Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su canal de Manuel Alejandro Gallegos. Nuevamente nos encontramos en la comunidad de San José de Llanetes, Valparaíso, Zacatecas, día 19 de marzo de 2024. Y pues el mero día al santo patrono de esta bonita comunidad, San José. Y pues venimos a compartirles las mañanitas, el Rosario de Alba y las actividades que se llevarán a cabo durante el día de hoy en esta comunidad. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas. Tengan muy buenos días. Y pues aquí estaremos compartiendo con todos ustedes imágenes del día de hoy, 19 de marzo, en la comunidad de San José de Llanetes, en las fiestas patronales en honor a San José. Así que bienvenidos, quédense con nosotros. Con todo respeto, vamos a ser parte del Rosario de Alba. Son las 6 de la mañana, ya la gente pues ya está en la capilla, en este lugar, y pues en el Rosario de Alba. Muy temprano ahora comienzan las actividades. Más adelante pues estarán las mañanitas a San José. Durante el día habrá confirmaciones, primeras comuniones, la tradicional peregrinación aquí por las principales calles de la comunidad, y pues también por la noche la quema de pólvora. Así que esperemos contar con su presencia en los segmentos de video que estaremos realizando el día de hoy para ese día tan especial. Y de igual forma invitarlos a que se suscriban a mi canal, comenten, den like y activen también la campanita para recibir las notificaciones en los próximos videos. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos esta mañana de 19 de marzo aquí desde San José de Llanetes, Valparaíso, Zacatecas. Y
¿Cómo se siente de estar aquí nuevamente en San José Llanetes?
Pues, aparte de desvelada. Pero vale la pena, ¿no? No, sí. Muy contenta de estar con mi familia y... Bien, pues estas son las mañanitas a San José, el día de hoy, 19 de marzo, aquí desde la comunidad de San José de Llanetes. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de saludar a Lupita Infante, que nos comenta que hace 5 años vino y está muy contenta de regresar nuevamente a su tierra. Dice que muy desvelada, pero bueno, vale la pena estar aquí en ese día tan especial. Bien, yo me despido por el momento. Nos vemos un poco más tarde en la peregrinación y misa de 2 de la tarde. Que tengan un excelente día. No le corten. Seguimos nosotros en ese día, aquí desde San José de Llanetes, Valparaíso, Zacatecas. Pues seguimos de fiesta aquí en San José de Llanetes, Valparaíso, Zacatecas, este día 19 de marzo de 2024, pues en el último día en este decenario, dentro del marco de las fiestas patronales al Señor San José en esta bonita comunidad. Y pues bueno, como ya es tradición año con año, la peregrinación este día sale acá de la entrada que viene de la carretera hacia el centro de la comunidad. Pues bueno, es momento de acercarnos a la capilla, pues para la celebración eucarística y pues continuar con los festejos el día de hoy. Así que pues bienvenidos nuevamente este día. Ya estuvimos por la mañana compartiendo las tradicionales mañanitas.
y pues lo que venga el día de hoy. Un día pues bastante airado, pero bueno, eso no impide para que la fe y la devoción de todos los habitantes de esta comunidad pues venga a resaltar. Así que pues enhorabuena y pues aquí seguimos. Thank you.
Felicito a toda la comunidad aquí presente y también los ausentes, ¿verdad? Sé que de algún modo les llega mi saludo y mis bendiciones sobre todo. Y también, en otro también agradecerles y reconocerles su forma de festejar a San José. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, gracias. También reconocerles que hacen muy bonito su novenario, su decenario, y que sigan teniendo esa gran devoción a San José. Pues con esta Santa Misa vamos a decir, va a ser la corona, vamos a decir, coronamos con esta Santa Misa todos nuestro novenario, nuestros sacrificios, nuestro amor a San José. Pongámonos en su presencia, en la presencia de Dios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Nos ofrecemos esta Santa Misa por todos ustedes aquí presentes, les decía también al inicio de la misa, por todos los habitantes de esta comunidad, presentes y ausentes, están bajo el cuidado de San José, y también pues felicitamos por haceros estos festejos tan bonitos en honor a su santo patrono. Y de una manera pues especial pedimos hoy por las familias, personas que toman el día, que solemnizan este día: Herrida Bueno, Luca Cabral, Petra Ávila, Arturo Carranza, sus respetables familias, José Nava, José Rosario Vargas, Zenaida Rico, sus respetables familias. Dios los bendiga por intercesión de San José. Y también pedimos por María Ascensión Robles, su familia, y ella descansa en paz, Dios la tenga en su reino. Por la señora, por Sara Nava, Claudia Santoyo, Elisa del Real, José Manuel Cabral, Gerardo Rodarte, Lauro Cabral, Lázaro Barragán, Antonio Cabral, Francisco Mercado, Belén Rojas y Erika. Ellos son mismos, ¿verdad? Belén Rojas, mi familia, y Eric
de Robles y su familia, ellos son vivos, ¿verdad? Sí, y es Antonio Carranza. Es Antonio Carranza, su respetable familia, y aquí pusieron, pues es que está juntitos, ¿verdad? Pero Francisco Mercado es difuntito, su familia pedió por él, por Lázaro Barragán, es vivo, Antonio Carranza, su familia, ellos son, gozan de vida, de salud, para que Dios nos siga llenando de sus bendiciones. También agradecer a las personas que han hecho posible, pues, ese día, la música de la mañana, de las mañanitas, Antonio Román, Meño González, sus familias, por el mariachi Antonia Martínez, su familia, todas las personas que conmemoramos, pues, este día, que han recuperado para este día, y todos los que ya, pues, festejaban este día y ya no están con nosotros, que Dios los tenga en su reino. En especial pedimos por Marco Antonio Barajas Cabral, Dios lo bendiga donde quiera que esté, por todos ustedes, sus necesidades. Sobra preguntarles quién fue San José, ¿verdad? ¿Quién fue San José? El padre adoptivo de Jesús. Fíjense nada más y nada menos. Y el esposo de la Virgen María. ¿Qué gran santo tenemos aquí, San José. San José. Yo quisiera nada más destacar algunos puntitos muy importantes. Porque fíjense, él es el padre de la iglesia. Padre de la iglesia, les digo que San José, fíjense nada más y nada menos, fue protector de María, fue protector de Jesús, del Hijo de Dios, y es protector de la iglesia, protector de María. Fíjense, tuvo dudas tremendas, terribles. Yo pienso mucho a veces en personas que han cometido grandes crímenes o que sufren muchísimo a causa de los celos. Yo pienso que San José también sintió celos. Yo pienso que sufrió celos. ¿Por qué? Porque María Santísima, él la conocía que era una persona intachable, intachable, recta, santa. Pero ¿qué le había dicho a él el Espíritu Santo? ¿Qué sabía de la Santísima Trinidad? ¿Qué conocía de este misterio? Y al ver a María Santísima, no la veía desde un punto humano, aunque era recta y que era santísima. ¿Y la evidencia? La evidencia, María estaba embarazada. Y más que él, lo supo, porque la gente podría decir lo que está esperando es de José. La gente podría decir, está desposada con José, como luego dicen, ¿verdad? Como luego pasa también en algunos matrimonios. ¿Por qué? Porque era desposada, pero no vivía con él. Pero era muy común de que decir, como ahorita dicen, se comió antes el pastel. Podrían haber dicho, ¿no? Seguramente. Pero sin embargo, José bien sabía que no. Y sin embargo, la protegió. Fíjese. La protegió y la defendió. La protegió. Él muy fácil había podido haber dicho, entregarla la justicia, que haga lo de él. Y yo, como Pilato, me lavo las manos. La justicia, que haga lo que tiene que hacer. Ella yo no tuve nada que ver con ella. Sin embargo, pasó grandes dudas y dice que, ¿qué era lo que él pensaba hacer? Dijo, yo no quiero cargar con la muerte de ella. Mejor me desaparezco, me voy. Y que se quede sola. Sin embargo, el ángel del Señor en una noche le dice, no vayas, no hagas eso. Porque lo que está esperando María no es por obra de varón. Y de ahí confió en eso. Y se convirtió en un protector de María. La defendió, la cuidó. Desde un momento la estaba cuidando. Porque si él
no hubiera protegido a María, fácilmente la hubiera entregado a la autoridad. Y la autoridad, ¿qué había hecho? La había matado a pedradas a María Santísima. Sí. Y luego también fue el protector de Jesús. De Jesús. Sí. Fue protector de Jesús. ¿Cuándo? Cuando él supo que el poderoso Herodes quería matarlo, que quería destruirlo, quería acabar con él. ¿Y él qué hizo? Se lo llevó a Egipto para defenderlo, para protegerlo de aquel poderoso, Herodes. Lo protegió. Y es protector de la iglesia porque a él está encomendada, está consagrada, está confiada toda la iglesia universal. ¿Qué decir de esto y cómo podemos imitar a San José? ¿Cómo podemos imitarlo para proteger a María? ¿Cómo podemos proteger a María? Nosotros, porque si somos devotos de San José, él nos cuida, también nosotros estamos llamados a imitarlo. ¿Y cómo podemos imitarlo protegiendo a María? Sencillamente, no se la quede, rezando. Rezando el Santo Rosario. Rezando. De esta manera, cuando rezamos el Rosario. ¿Qué significa Rosario? Corona de rosas. La que nosotros le ofrecemos a María Santísima. En cada Santo Rosario le ofrecemos 50 rosas a María. A ver, una mujer que no le guste las rosas. A todas les gustan las rosas, ¿no? ¿Y a quién no le gusta que le regale rosas? Entonces, a María Santísima, ¿cómo podemos regalarle las rosas? Precisamente rezándole el rosario. Así de sencillito. Nos podemos llevar este compromiso, ¿verdad? Rezale, ofrecerle, rezale el Santo Rosario a la Santísima Virgen. Y esto estamos haciendo, lo que hizo José, San José, cuidar de María, proteger a María. Otra forma de proteger, también proteger a Cristo, precisamente viviendo la doctrina que Cristo nos enseñó. Sencillamente, ahorita en la actualidad, fíjense que todo ya está muy cambiado, y más en los países donde ustedes vienen, ¿sí? Tristemente. Déjenme les digo que tristemente, aunque no sea triste realidad, pero en esos países vale más un perrito que una persona, tristemente. ¿Sí? A un perrito, los animalitos, cuidar de ellos, tienen su trato, o sea, hay que darle su trato. Pero a veces, yo recuerdo cuando aquí había uno por acá en la frontera que mataba a mexicanos. ¿Y cuál fue su defensa? Los confundí con un puerco espín. Así de fácil. Ah, pero a un perrito ande un daño y verás. Y también los derechos, olvídense, los derechos nos bombardean. Y ahorita también aquí en México nos bombardean con derechos, derechos y cero obligaciones, cero deberes. Derechos hay, hasta ahorita matar ya es un derecho. Sí, la mamá que no quiera su hijo lo puede matar, bien. Entonces, ¿qué Cristo? Cristo, ¿qué fue lo que puso en primer lugar? Cuando le decían de la ley el sábado, estás violando la ley del sábado, ¿qué dijo Jesús? Primeramente está la persona y después la ley. Primeramente. Y así también nosotros digamos, primeramente está la persona. Primeramente, y donde empiezan tus derechos, donde termina, ¿cuándo terminan tus derechos? Donde empiezan los derechos de los demás. También aquel que va a nacer tiene un derecho a nacer. Entonces, ¿verdad? Ahí también nosotros te podemos proteger a Jesús con nuestra forma, viviendo su doctrina, viviendo la doctrina que Él nos enseña. ¿Sí? Y aquí les felicito, les decía al inicio, les felicito porque ustedes aquí, qué bueno que también se reinviertan. Porque San José es nuestro protector y es nuestro protector en la muerte, ¿verdad? Y aquí les felicito porque ustedes también son protectores de San José, ¿sí? Son protectores de San José. ¿Cuándo protegen a San José?
¿Por qué? Les felicito, su templo siempre está al pendiente de su templo. Siempre. Siempre están al pendiente de su templo. Y a mí también, los encargados, como Lili, como los encargados. Padre, ¿qué se necesita? Los Estados Unidos dicen, o las personas que están fuera, dicen que lo que se necesite. Yo pienso que también de esta manera, les felicito, están protegiendo a San José. Protegen también a San José, su devoción, pues vamos a decir también, vienen, pues por estar con, sobre todo, estar con su familia y su tierra, pero sobre todo estar con San José. Ayer platicaba con algunos de ustedes y decían, mi objetivo principal es estar con San José. Yo vine a ver a San José. Y eso es lo menos importante, ¿verdad? También proteger, saber, protegerlo, ¿cómo lo estamos protegiendo? Promoviendo su devoción, su amor. Les felicito y les agradezco que han venido a San José y que sigan teniendo esa devoción por él, sabiendo que Dios no defrauda. ¿Por qué? Porque por medio de San José, Dios nos concede los favores a nosotros y a nuestra familia, la enriquece de tanto don. Que así sea. Amén. Para que regresen bien a sus hogares, todo lo encuentren bien, regresen confortados en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Y pues es la última bendición de este escenario. Yo también les invito a que pongan ante el altar del Señor todas sus necesidades, le platiquen a Jesús sacramentado sus proyectos, sus planes que tienen, y también, ¿por qué no?, nuestra familia, también nuestras preocupaciones. Ah, y que nos conceda la gracia de celebrar el año venidero a San José, que tanto fe, que tanto amor le tenemos. Señor Jesús, sabemos que tú estás presente realmente, de la manera verdadera, real y personal, sustancial ante nosotros. Queremos darte gracias por este escenario que realizamos. Te agradecemos el habernos dado vida, darnos licencia, estar aquí ante tu presencia, de estar vivos, de estar con nuestra familia. Te agradecemos y también te pedimos por todos y cada uno de las personas que hizo posible este escenario, los bendiga siempre, los llene siempre de tu amor, los acompañe siempre, que siempre está en tu presencia, siempre con ellos. Les diste el pan del cielo. Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sagradísimo corazón. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendita sea María, la gran Madre de Dios. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios y sus ángeles. Hagamos oración por el Papa Francisco. Bendice. A todos los que estuvieron coordinando, los que estuvieron trabajando, todos pusieron su granito de arena, todos, y pues todavía nos falta, ¿qué creen? Que todavía nos está faltando dinero para la pólvora. Entonces, si todavía hay voluntarios, ¿verdad? O que alguien que todavía no haya apoyado, pues todavía este es el momento, por favor, con Violeta, con Pedrito o con Blanquita para la pólvora. Y mañana, primeramente Dios, tenemos misa. Siguen las misas mañana y pasado y hasta el viernes. Sigue mañana una misa, es la de este muchachito, de Mario, su primer aniversario luctuoso. Entonces mañana los invitamos a misa a las 2 de la tarde. Pasado también vamos a tener misa a las 2. También pasado a las 2 y el viernes a las 3 de la tarde. Estaba a las 2, pero tengo una cita en el SAT, entonces la voy a cambiar hasta. Y recuerden, los que les platiqué en la mañana, compártanlo. Recuerden lo que les platiqué en la mañana sobre el dorado del altar. Estoy esperando su respuesta. Muy bien. Pues entonces también, no sé si ya estará, no sé si estarán ya listos para las mañanitas. ¿Ya están listos? Preparado aquí en la comunidad de San José. Bueno, nos va a acompañar, o sobre todo vamos a acompañar, ella va a dar las mañanitas con una cantante internacional, hija. No, nieta del ídolo del pueblo, de Pedro Infante. Ella pues es de una trayectoria y la gran, pues sobre todo, ¿quién no conoce a Pedro Infante, verdad? ¿Quién no ha oído cantar? ¿Y a quién no le gustan pues las canciones de Pedro Infante? Hoy nos acompaña, tenemos el honor de hoy en este día, que viene también ella a festejar a San José en las mañanitas. Por favor, si ya están listos para pasar.
¿Ya estaban listos? ¿Ya lo escuchan allá? Ahí nomás, por favorcito, ahí abran para que pase. Por favorcito, entonces, pues vamos a acompañarles. Un gran privilegio, un gran gracia, un regalo de Dios, tener con nosotros a una cantante internacional, Lupita, que viene a festejar también a San José. Adelante, Lupita. Tengan una bonita tarde. Bien, y pues acaba de terminar la celebración eucarística y con un toque, un broche de oro. Al final la presencia de Lupita Infante, nieta del ídolo de México, Pedro Infante. Y pues, ¿qué la traerá aquí a San José Llaneros? Pues es una incógnita que vamos a resolver un poquito más tarde, así que pues... Gracias a todos por seguir aquí presentes en este día tan especial. ¿No puedo mandar un saludo a mi hijo para su cumpleaños? Sí, podemos. Sí, ahorita sí. Que salga eso. Muy bien. Cuando termine, ahorita lo. Muy bien. Acá. Thank you.
Joselito, le estamos mandando saludos a José y a Neta por su cumpleaños y para el niño, para el tesoro y para mis hijas. Que Dios me los cuide mucho, mijo. Después le hablamos. ¿Dónde radica su, su hijo? En Los Ángeles, Pico Rivera. Pico Rivera. Y yo de Juntas del Refugio, Zacatecas. Muy bien, mucho gusto, don Igualmente, Salvador. Conocerlo aquí, gracias. Pues, a través de este medio, pues sí, enviarle ese saludo a su hijo. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿El día de hoy? El día de hoy, y su aniversario. Qué bonito. Y se llama José. José Luis Bueno. Eso. Y mi hija Cristal y Silvia Bueno. ¿Y ellas dónde radican? En Pico Rivera. También Los en Pico Ángeles, Rivera. También ellos. Muy bien. Okay. Señora. Échese un saludo también. Sí, claro, buenas tardes. Sí. Quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí. Una fiesta muy bonita. Es mi primer año que vengo aquí. Y estoy muy contenta por venir a la fiesta del Señor San José. ¿Usted dónde radica? En Los Ángeles, y en las Juntas del Refugio. Y le mando muchos, muchos saludos a mi hijo, hoy en día de su santo, y a mi tesoro, que Dios me los bendiga y me los cuide, a Silvia, a Darío, a Cristalito, y a Perlita, y a Siquielito, y a mi mamá, y a mis hermanos. Gracias. Gracias, y disfruten de la fiesta. Ándale, sigan disfrutando. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias, que Dios lo bendiga. Gracias. Ándale, claro que sí. Thank you.
Lupita, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a San José Llanetes. Gracias. Me pregunto yo, ¿por qué San José Llanetes, parte de su origen? Bueno, San José de Llanetes es donde nació mi mamá. Sí. Entonces, desde chiquita hemos visitado porque, bueno, yo crecí, nací en Los Ángeles, pero cada 19 de marzo estamos por acá en las fiestas de San José, celebrando con pues todos que llegan, ¿verdad? Y los de aquí. Y pues muy contenta de poder estar aquí este año. Ya qué tenía bueno. Muchos años que no regresaba. 5 años, me dice. 5 años. Y luego anteriormente, y antes, ocho años. Sí, atrás. Pues por la pandemia también, que ese año, el 2020, íbamos a llegar y pues tuvimos que cancelar todo. Ya teníamos los boletos, pero ya saben. Sí, pues es un gusto tenerla aquí y privilegiados de, miren, la nieta de un ídolo mexicano, muy querido para todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, mucho gusto y disfrute de la gente, disfrute de la fiesta y descanse aquí. Con mucho gusto y alegría estamos conmemorando, cerrando con broche de oro a nuestra fiesta patronal del Señor San José. Sean bienvenidos todos los hijos ausentes de nuestra tierra, que regresen con felicidad cuando gusten, que regresen a sus hogares. Y es un gusto recibir a todos los, ¿verdad? A todos, sí, los paisanos. Es un gusto aquí recibir a todos los paisanos y a los de nuestros alrededores y a todos los hermanos en Cristo Jesús, en nuestro Señor, porque Él nos une. Nada más que ya me agarró malita, pero bueno. No importa, es no importa. Parte del festejo, 10 sí, días de festejo sí, y de escucharla de cantar. Y 10 días de cantarle su rosario a mi Padre Dios, a su Madre Santísima, y de honrar a su esposo, patriarca Señor San José. Queremos que nos dé mi Padre Dios licencia, como dice el canto de Señor San José. Adiós, Señor San José, hermosísimo lucero, préstanos vida y licencia para el año venidero. Que así sea. Que así sea. Dale, muchísimas gracias. Gracias.